1990 se realizó un concierto muy importante en Chile, que fue el concierto de Amnistía Internacional, ¿no es cierto? Un país que recién volvía a la democracia, y ese concierto fue transmitido en Televisión Nacional de Chile y presentado acá en TVN por Augusto Góngora. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de Televisión Nacional de Chile, durante la cual le vamos a dar a conocer en directo lo que está aconteciendo ahora en el Estadio Nacional. Como ustedes saben, allí se está desarrollando el gran evento musical Desde Chile, un abrazo a la esperanza, que ha sido organizado por Amnistía Internacional para promover los derechos humanos en todo el mundo. A este evento han llegado las principales figuras de la música rock internacional. De alguna manera podríamos decir que la mejor música del mundo está hoy día en Chile. En los intermedios de los números musicales, que están calculados entre 15 a 20 minutos, le vamos a dar a conocer lo mejor de la parte inicial de este espectáculo, de manera que usted no se va a perder nada de lo que ha acontecido hoy día en el Estadio Nacional. Más le vamos a dar a conocer lo que fue la ceremonia de inauguración. Este minuto de silencio que se produjo en el Estadio Nacional en la ceremonia de inauguración, que como ya les informamos, empezó a las 6 de la tarde. Oye, pasan los años y todavía como que emociona, ¿no? Este concierto cuya cara visible fue Augusto, ¿no? Y después del no, con el paso a la democracia, además Augusto se convierte como en la cara de la democracia en Televisión Nacional, aquí en TVN. Claro.